el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr. y su esposa Vanessa han acudido este jueves a la Corte Suprema de Manhattan para iniciar los trámites de divorcio, según ha informado Associated Press. La pareja, que se separó el pasado marzo, mantiene una relación cordial aunque ha tenido que resolver algunos problemas como la custodia de los niños y aspectos financieros. Este último asunto es lo único que, por el momento, bloquea el avance de los trámites, según ha revelado la revista People. Donald Trump Jr. y Vanessa Trump llevaban 12 años casados y juntos tuvieron 5 hijos. Según ha informado el medio británico The Daily Mail, el ex abogado de la pareja ha informado de que algunas cuestiones financieras no han sido resueltas hasta ahora. El abogado de Trump Jr., Noor Manager, especificó sin embargo que todo el asunto estará resuelto en las próximas semanas, según informa la revista, basándose en un artículo de Page Six. Este mismo portal reveló el pasado mayo que Vanessa Trump había heredado millones de dólares de su padre y que un abogado especializado en divorcio, Raúl Felder, había anunciado que Donald Trump Jr. no podía tocar esa cantidad de dinero. El estado de Nueva York, como otros estados, hace una división entre bienes separados o bienes comunes. Solo los bienes comunes pueden ser divididos, ha dicho el abogado que, sin embargo, no lleva el caso de la pareja. Este jueves, el juez Michael Katz ha felicitado a Donald Trump Jr. y Vanessa Trump por haber alcanzado un acuerdo sobre la custodia de los niños. Me gustaría felicitarlos a los dos por resolver las diferencias que puedan haber tenido con respecto a esos asuntos, ha dicho Katz. Lograron priorizar a sus hijos y tomar medidas para protegerlos de lo que podría haber sido un proceso de litigio invasivo. No todos pueden hacer eso, ha agregado. A mediados de marzo el hijo del presidente y su esposa anunciaban su separación. Aunque los trámites han sido amistosos, ella interpuso la demanda. Cuando estaba embarazada de su tercer hijo, Vanessa descubrió que su esposo la engañaba con Aubrey O'Day, cantante y ex concursante del programa Celebrity Apprentice, que en España fue El Aprendiz, presentado durante años por su padre, el hoy presidente Trump. Pocas semanas después del anuncio de su separación, en abril, el hijo mayor del presidente pasó unos días de casa en Teruel. Algo después, en mayo, se supo que Trump Jr. salía con la presentadora de Fox News, cadena de televisión pro-Trump, Kimberly Guilfoyle, y le más noticias en MSN, que hicieron estos famosos tras su divorcio.